seen. Esta noche. A ver, ante todo, buenas noches. Ante todo, buenas noches, maricones con chasmare. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí, si no me contesta, mando a seguridad para que lo saque. Nada, de verdad estoy muy contenta. Gracias, Junior Pacora, por haber invitado esta noche a la noche semifinal, ¿verdad? Borracha tu vieja, ¿verdad? ¿Está borracha, Tenea? No, nada que ver. Ahora, Tenea, ya que te estás un poquito zampada y lamentado la madre a mi público, tú me has preguntado cómo están esta noche, ¿verdad? Yo quiero saber cómo te sientes tú al ver a pareja Albert que ha venido esta noche. ¿A quién? A tu ex pareja. Que se vaya corriendo, que la gota me lo señala. Yo nunca he tenido pareja, siempre he estado soltera. ¿A quién? ¿Quién ha sido su pareja, Pacora? Calla, muerta de hambre. ¿Quién ha sido su pareja? Cállate. ¿Quién es? ¿Qué pase, Pacora? ¿Qué pase, Pacora? Claro, invítale un traguito. Ay, Adelina, ¿cómo sientes, Jonas? ¡Cadena! ¿Cómo sientes, coche, tu madre? No, maricón pingote selecto, dice. Siguiente miembro del jurado, ahí en la cadena de oro. En esta nena le presento a Brite Rappe. Fuerte la palabra para la morena de oro. Hoy la gente no se la vio apagada. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el rapper? Feliz y contento aquí esta noche. Ya me han copiado esa música, pero igual. Para todas ahí. Feliz y contenta de estar aquí esta noche. Hoy es equipo Valesca, ¿verdad? Vamos a ver las 5 concursantes, vamos a ver, creo que van a dar todo el día de 5, porque hoy solamente pasan 2, ¿verdad? Así que yo voy a estar hoy día muy estricto, voy a ver de pies a cabeza y vamos a ver lo que pasa. Ok, bienvenido. A ver si una de las modelos me recibe, por favor, eso para el jurado, para los 6 jurados de esta noche. Ahí está, por favor. Todavía no, que sean todos los jurados. Todavía no, claro. El tercer miembro del jurado, él es un Antunquesher, su equipo es de los buenos. En ese momento le presento a Artemis. ¡Saludó! ¡Listo, Sammy! Artemis, si no estás listo. Ok, flash. No está Artemisa, gracias. Siguiente miembro del jurado, ella es Lilé Shalom. ¡Todos juntos! ¡Las copas al cielo! ¡Se brinda! ¡Por los buenos momentos y los buenos amigos! ¡Por los clubs! ¡Las discos! Eso, Lineisha, bienvenida. Ella de la casa de Phoenix. Ha venido con fuerza, Lineisha. Cuéntanos, esta noche como jurado aquí, ¿qué tienes que decir al público y a las postulantes? Nada, de todo, muy buenas noches y espero que se diviertan con los shows que van a dar las chicas. He visto y nada, todas las chicas se han esforzado y quiero decirles a todas que voy a calificar de pie a cabeza. Ok, con asiento corazón. Siguiente miembro del jurado. Ella es de la casa de los dragones. Suéltale su música para Nick Harvey. ¡Todos juntos! ¡Nick Harvey! ¡Se brinda por los buenos momentos y los buenos amigos! ¡Por los clubs, los discos y las fiestas! ¿Cómo está
Andy Harold esta noche como jurado contra tu competencia, que es la Casa de los Leones. ¿Qué tienes que decirle al público y a las concursantes? Nada, no, chicos, buenas noches. ¿Por qué están así, chicos? ¡Te amo, Ni! Nada, voy a ver lo que es producción y show, ¿no? ¡Córtale la cabeza! Ok, toma asiento, Alicia. Parece Solano González, me dijo muchísimo. Rápidamente presento a la capitana de la casa que se enfrentarán esta noche. En escenario, les presento. Viene con la temática de INE como la sirenita. Ella es Valeska Price. Está en sentencia, ¿no? Rolly, ¿cómo se podría decir? Todo su equipo está en la etapa semifinal. En la semifinal. ¿Qué tienes que decirle esta noche a todas tus concursantes, a todas tus hijas? Bueno, nada, en realidad he sido testigo de cada una de cómo han estado creciendo paso a paso. Esta semana ha sido muy difícil para cada una de ellas, todas con muchos problemas, pero sin embargo han dado la cara estando aquí y van a dar lo mejor de cada una. Espero que a ellos les guste y que pase la mejor, ¿no? Ok, Valeska, te invito a que tomes asiento de esta manera aquí, porque tú vas a ver la evolución de tus hijas y la calificación del jurado. Por favor, al monumento, pues, al parlante, que digo que se mueva por allá, por favor, gracias. Claro que sí. Todavía no, corazón, yo te digo cuándo tienes que hacerlo, con tu costado, gracias. Último miembro del jurado, en escenario, les presento, DJ profesional, ¿por qué no decirlo? Les presento a DJ Twee. Fuerte palo para DJ Twee. Por acá, corazón, ¿cómo está? Hoy vamos a ser jurado, ha sido esta noche jurado sorpresa. Bueno, gracias por la invitación. Tú sabes cómo me conoces, yo soy una mierda en escenario. Calificando a la gente que el que tiene arte, tiene, el que no tiene, se jode. Ok, DJ Twee, se me asiento, corazón. Rápidamente. Artemisa se le presentó al principio, ¿qué pasó? No estaba. ¿Qué pasa cuando no están presentes? Ya está lista, creo, madre. ¿Y qué hago? Tenemos que presentarla, madre. Ok, ¿y en ese nombre, Artemisa de Low? Artemisa de Low. Esta noche Artemisa tiene una idea Ariana Grande. ¿A quién se parece? Ariana Grande. No, parece la puca. ¿Cómo estás, Artemisa? Rápidamente tu palabra como jurado esta noche. Bueno, mil disculpas por no haber salido hace un momento, estoy un poco mal de salud. Espero y los chicos que están aquí en el ancho los vean producidos y ya, simplemente vamos a mirar todo y que se saquen al ancho nada más. Ok, toma siguiente corazón. Por favor, ahora sí, entregale a los miembros del jurado las cartillas que cada uno. Rolly, coméntame qué tiene la cartilla y cómo va a ser el proceso. No la sabrán, por favor. Que no la sabrán todavía, claro que sí. Aquí el productor del espectáculo de los viernes les va a explicar en qué consiste la calificación. ¡Jurado! ¿Qué ha pasado? Va a hablar el miembro de producción, que es Nicolás. Es correcto. Y va a dar las reglas de cómo será el concurso esta noche. ¿Cómo van a calificar? Rápidamente, en 3, 2, 1, Nicolás, habla. Valeska, toma asiento. Sí, cada cartilla tiene el nombre de cada jurado de la noche de hoy de eliminación, de cada competidor del equipo de Valeska Prae. El puntaje es así, como les explico, cada cartilla, cada jurado va a calificar, si sale así, Rubilicios, depende del concursante, cada uno dará su puntaje y se meterá dentro del bote. Para saber y al final cuál es el puntaje y la que tenga mayor puntaje es la que va a ganar. Ok, rápidamente les voy a decir a los miembros del jurado, no pueden apuntar ahí, porque el público se va a dar cuenta y no queremos que el público vea los puntajes. Se va a poner una ánfora en ese lado y ahí van a apuntar una por una y ganar. Aquí está el ánfora. A ver este. Pani, por favor, tráeme la ánfora, por favor. El ánfora, por favor. Y rápidamente, que empiece la batalla.